Resumen de Noticias UNLAR. La comunidad trans reflexionó sobre sus derechos en el Día contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Se realizó una charla-debate con la participación de Alejandro Iglesias, de la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual. Yo creo que los espacios a ocupar estratégicamente, digo, para las personas trans es la calle. La calle, la visibilización, las cámaras. La sede Chepes festejó su aniversario con colación de grado. En su vigésimo aniversario, la sede universitaria de Chepes realizó su colación de grado en la que 18 nuevos profesionales recibieron sus diplomas. Todos nuestros graduados están felices de poder recibir su diploma en su casa, donde ellos estudiaron y donde hicieron todo el sacrificio y el esfuerzo para estudiar. Este fue el resumen de Noticias UNLAR.